Gracias a la inversión y el avance de la tecnología pudimos llegar a Villa Jardín con fibra óptica, lo cual nos posibilitó seguir instalando cámaras en la parte que va desde Uruguay, que va desde Guatemala hasta Panamericana. Con las cámaras los vamos a estar monitoreando desde el centro de monitoreo, van a estar custodiados las 24 horas. También vamos a entrar al centro comercial de Laguna Vista para poner cámaras adentro, para que todo esto quede bien custodiado, instalando domos y cámaras fijas en todo lo que va desde Constitución, entre Necochea y Ricardo Rojas, y desde Mansilla hasta la eh, Avenida Perón. Conjunto con el botón de pánico, que también se está instalando en todo San Fernando, acá en la zona también, por supuesto. Y es muy importante destacar que el botón de pánico está teniendo muy buen resultado, se instala rápido, la gente lo puede pedir tanto por la página web, o por el centro de atención al vecino, y se lo estamos instalando en no más de una semana.